vamos a empezar con un poquito de música, no puede ser de otra manera, y siempre vinculando el tema de arte, oficio. Toda esta información va a estar luego en el canal de la Fundación. A los que han asistido al encuentro os vamos a pasar los enlaces y podéis disfrutar de todo el trabajo. Pero sí es bueno, sobre todo para los que vienen de otros países, posicionar también lo que es Ceuta y dónde está ubicado. Si queréis, pasamos ya. Un saludo. We are starting with music, as we will do in any other way. We will be sending to you every single video, every single link, in order to enjoy this work, this art and work. And we think this is good for the people coming from other countries in order to position where it's helpful. El partner que tenemos en el proyecto Creando Puentes es la ciudad de Ceuta. Desgraciadamente no han podido venir porque ellos son muy cuidadosos con el tema de la pandemia y los traslados. So, our partner in the Creando Puentes project is the City Council of Ceuta. And, unfortunately, they haven't been able to come because they are very careful with the problems of the pandemic and mobility restrictions. Afortunadamente, hay un buen equipo entre la ciudad autónoma y la Dirección Provincial de Educación y los centros, que es donde se aplica también el programa. Fortunately, we have a good team between the city and the provincial directorate of education. And centers in which the program is also applied. Y en esa complementariedad traemos de forma virtual a los representantes de la ciudad de autónoma de Ceuta y de forma presencial a los representantes de los centros que están desarrollando el proyecto. And this way we have virtually without the representative of the autonomous city of Ceuta and on site here with us the representative of the schools developing this project. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Javier Zelaya Rey, director general de educación de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En primer lugar, permitidme que os envíe un abrazo virtual a todos los socios de Creando Puentes, esta comunidad Erasmus que ha organizado la Fundación Yehudi Menuhin. Y especialmente quiero saludar, como no, a su gerente, Anabel Domínguez, que fue pues, realmente la persona que nos involucró y nos ofreció esta oportunidad de compartir con otras instituciones y con otros centros docentes de toda Europa la experiencia de lo que hacemos en nuestra ciudad de Ceuta. Para quienes no tengan un conocimiento sobre nuestra ciudad, pues en primer lugar quiero comentarles que Ceuta es una pequeña ciudad española, ciudad autónoma, de unos 85.000 habitantes, a orillas del estrecho de Gibraltar, en el norte de África, donde conviven diferentes culturas y comunidades, cristianos, musulmanes, hindúes, hebreos, junto a otros colectivos, como consecuencia, en primer lugar, de su ubicación geográfica y, en segundo lugar, del fenómeno de inmigración pues, que han sufrido las naciones europeas en las décadas más recientes. Favorecer el sentido de la pertenencia, de la cohesión social en nuestra ciudad, desde la Consejería de Educación y Cultura, desde hace ya bastantes años, pues se viene ofreciendo a toda la comunidad educativa una valiosa guía que se titula una guía educativa llamada Ceuta te enseña. Ceuta te enseña, para la cual disponemos de un colectivo de maestros al servicio de la consejería, pues Ceuta te enseña ofrece un catálogo de actividades relacionadas con el conocimiento de las instituciones de la ciudad y especialmente de su patrimonio histórico-artístico, para que se transformen en experiencias educativas a través de actividades complementarias y extraforales que, ya digo, se ofrecen cada año a principios de curso a todos los centros educativos de la ciudad. Es por esto mismo por lo cual Anabel pues, pidió y solicitó la colaboración de la Consejería
creando puentes, ¿no? Dentro de ese espíritu, de esa intención de conectar el arte y el patrimonio y los museos. De acuerdo, cuando se planteó el diseño del proyecto, sí que entendíamos que era importante en un proyecto que lo que pretendía era crear puentes, incorporar a una de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, y fue la ciudad de Ceuta la que se incorporó en el proyecto. When we started to design this project, we understood that it was important to incorporate one of the two autonomous cities of Spain, and it was the city of Ceuta, which was incorporated. Sí, a partir de ese marco, luego los centros educativos se han ido implicando. Pero queremos destacar la aportación y el trabajo realizado en el Colegio Ramón y Cajal. Y está aquí su director y la jefa de estudios del centro para presentar. Ha desconfigurado un poco. Bueno, hacemos lo que podamos. Como estamos familia, tampoco. Falta alguna cosita que se. Bueno, me alegro que hayamos empezado vale. Un poco con el vídeo de When it started, the different schools also implied in the project, but we want to highlight the work of Santiago Ramón y Cajal School, and we have here with us the director of the school and the headmasters of the school to tell us the work they do. Bueno, pues lo que decía, que me alegro de haber empezado con el vídeo, porque así podéis ver un poquito cómo es nuestra ciudad. Algo más de lo que escuchamos en las noticias. Ceuta es muy bonita, Ceuta tiene muchas cosas, tiene un patrimonio cultural impresionante, y os invito a todos, cuando queráis, a que vengáis y la conozcáis, ¿vale? So, I'm glad of having started with this video, because now you can see a little bit more of Ceuta, and not just what the news tell us about the city. This is a very beautiful city with a lot of heritage, and I welcome you to visit Ceuta. Ahora voy a contar un poquito cómo trabajamos en el centro. Espero que os guste, y si os aporta algo, pues mucho mejor. A veces yo acabo de cargar el vídeo de. Bueno, si continuamos ya así, luego lo ponemos. Venga, vale. No, sí, lo cambiamos luego, si quieres, luego sí, porque ahora parece que. Now, I was just tell you how we are working in the school, and I hope you enjoy. Para que os contextualicéis un poquito, os cuento de nuestro centro. El centro se llama Santiago Ramón y Cajal, aunque a nosotros nos gusta llamarlo Enrique Cajal. Enrique Cajal y las artes en los últimos tiempos, ¿vale? Our school is called Santiago Ramón Cajal, but we would like to call it King Cajal and the arts in the last years. Nuestro centro está situado en la periferia de la ciudad. Es un colegio de dos líneas, tiene aproximadamente unos 450 alumnos. Dos líneas, aunque en tercero de primaria tenemos tres niveles. Tenemos ahí una combita, ¿vale? So we have 450 students in the school. This is located in the outskirts of Ceuta. We have normally two classrooms per level, but in the third year of primary we have three classrooms. Aproximadamente el 97% de nuestros alumnos son de religión musulmana y de lengua materna edaría. Aunque casi todos han nacido en la ciudad, pero su familia proviene de Marruecos. Y la lengua materna que ellos usan es el daría entre ellos, incluso en el patio, en el colegio, la interacción también es en su lengua materna. Por lo tanto, el único, digamos, que modelo correcto en castellano que tienen es cuando están en el cole y cuando están interactuando con nosotros. So, 97% of the students of this school are Muslims, and they use their mother tongue, which is Arab, among them, and only use Spanish when talking with us in the classroom.
El nivel socioeconómico y cultural del entorno de nuestra familia es bastante bajo. Nosotros contamos con una trabajadora social en nuestra plantilla a tiempo completo, pues cuando nuestros alumnos se incorporan al sistema educativo, empiezan a surgir, no que surjan, sino que se destapan, digamos, entre comillas, ¿no? Pues muchos problemas de absentismo, hábitos de higiene, abandono de distintas formas. Entonces, nuestra labor como docente y como centro llega hasta un punto. Ya es la trabajadora social la que tiene que intervenir. So, our students come mainly from low income and cultural level families. We have one social worker in the center because when they start working with us, we uncover problems of absenteeism, etc., and the social worker must intervene. Nuestros alumnos son prácticamente todos becados, por lo que os podéis hacer una idea de que no le podemos pedir materiales ni disfraces si toca carnaval o alguna cosa así. Todo lo tenemos que construir nosotros en el centro y hacerlo junto con ellos. ¿Vale? Las posibilidades, ellos subsisten generalmente con ayudas sociales, los planes de empleo cuando les toca y de esa manera. So, parents of these students mainly use social protection schemes for make a living. We can ask our students to bring any material or costumes, for example. We have to build everything with them in the school. El colegio de educación comedor, el comedor escolar, cuando está lo que es el tiempo de colegio, y luego en verano ya es comedor social, que es la ciudad la que se hace cargo de él. We also have a canteen, in which in the school year it is the school canteen, and in at summertime the city council takes care of the social canteen. Bueno, así un poquito de hacer una idea, ¿vale? Un centro de difícil desempeño, en el que, bueno, pues todo este programa puede encajar pues, perfectamente. Nuestra relación con el programa, como ha comentado antes Antonio, ha ido evolucionando, al igual que ha ido evolucionando también nuestro proyecto educativo. Nosotros pensamos que el centro tiene que ser algo vivo, algo que tiene que estar en continuo movimiento. No puede ser algo estático que los niños vean, por ejemplo, entren al cole y vean el mismo mural de la Navidad o de, bueno, Navidad precisamente en nuestro cole no, en la primavera o de otoño, un año, otro año y otro año el mismo, ¿no? Tiene que ser un colegio cambiante y que haya mucho movimiento para que sí haya aprendizaje, ¿no? El aprendizaje realmente, si no hay movimiento, no hay aprendizaje. Por lo tanto, el arte encaja perfectamente tanto en todos los colegios, pero precisamente en el nuestro es mucho más. El arte no entiende de lengua, no entiende de religión, no entiende de clases sociales. El arte es de todos y para todos. Por lo tanto, es una herramienta por excelencia para nosotros, ¿vale? This is a difficult school in which you say it's perfectly well. We don't want a static school, we want it to be dynamic, to be changing, and so art is the universal language that allows us to do so. Nosotros usamos tres disciplinas artísticas desde hace 7 años, la llevamos manteniendo porque nos funciona muy bien, que son el teatro, la plástica y el cine. ¿Vale? Nuestros niños en sexto y desde quinto empiezan con historia del cine y ya en sexto hacen sus propios cortos, todo el proceso. Lo que son los guiones, preparan todo lo que es la publicidad, la cartelería, preparamos el festival y luego en la Biblioteca Pública de la ciudad hacemos el festival que invitamos a las autoridades. Como el jurado también son gente relevante en la ciudad. La verdad que ya llevamos 6 años y funciona muy bien. So we use 3 artistic disciplines in our school, which are theater, visual arts, and cinema. Our 5th year students start with history of cinema, and next year they start filming their own short productions. With the scripts, also everything about promotion, the exhibition of these short films in the public library of the city with Yari
composed by Breton people of the city, and it works very well. We have been doing this since 6 years, and we are very happy. ¿Qué nos aporta a nosotros el museo y el arte? Pues para nuestro centro nos ayuda a construir puentes, hablando ya en este proyecto, con las familias. Uno de los problemas que creo que habéis comentado que tenemos todos es atraer a las familias al centro. Pues nosotros, gracias a todos estos programas, hemos conseguido que se cree un AMPA en el colegio que prácticamente estaba inexistente. Incluso hace 2 años ya tiene. Le hemos dejado un espacio para que ellos puedan reunirse, montar sus talleres y estén físicamente en el centro. So, Luce is helping us to build bridges with families. We have talked about this before. For us, this has helped us. We have get to create a parents association. And 2 years ago, we gave them a space in the school for them to join and doing workshops. Nos ayuda a construir puentes también entre estas familias y el entorno. Nuestras familias están en su zona de confort, digamos, y les cuesta mucho trabajo salir de su barriada a lo que es el resto de la ciudad. Entonces, con este tipo de programas, sobre todo con el MUSE, les ayuda a, pues, a ver que hay más cosas fuera de ese entorno próximo de ellos donde se sienten seguros, que hay un patrimonio del que pueden disfrutar, que hay ofertas culturales para sus hijos y para ellos. Entonces, esto realmente es muy importante. Este puente para ellos es, creo yo, que de los más importantes. También, ¿no? Está parando. It also helps us to build bridges with the environment of these families to allow them to go a bit away of their proximity and to discover that there is culture and there are activities for them and their children are also heritage to enjoy. Construir puentes también del centro hacia nuestros alumnos, para que sea un sitio del que ellos quieren venir. Nosotros teníamos, ahora no, gracias a Dios, mucho problema de matriculación, porque no querían venir al centro, a nuestro centro. Cuando les tocaba, por eso depende de la zona, pues que toca, pues iban al ministerio, pues a ver si podían cambiar el Ramón y Cajal, pues como que no les gustaba. Y gracias a este trabajo, la verdad que no tenemos problema ahora de matrícula y va funcionando todo mucho mejor. Y también pues que el centro sea un sitio donde los alumnos quieren venir, el problema de asentismo pues también se solucione, un sitio donde se les motive y se les sorprenda. So this also helps to build bridges between the school and the students. Before MUSE, we had a lot of problems with registrations because parents asked the Ministry of Education to change the school they were assigned at the first instance. Now this is not so anymore. We have no problem for registration, and it also helps us to avoid absenteeism from students because we can motivate them. También puentes de relación entre los distintos centros. Nosotros comenzamos hace 3 años, creo que fue una vez en el primer encuentro, una red que se llama Convive con MUSE, en la que, haciendo coincidir con el Día de la Paz, nos hermanamos con otros centros MUSE, pero con la premisa de que tenía que ser un centro del extrarradio con uno del centro de la ciudad, ¿vale? Y compartíamos la jornada del Día de la Paz, una comitiva formada por representantes de AMPA, de alumnos, de equipo directivo, y pasamos toda la jornada. We have also established several relationships with other schools. For example, we had a program which was called Cohabitate with MUSE, in which at the peace day, a school from the outskirts of Ceuta would spend a day with another school from the center of the city, and we send them a representative for our students, for our parents, for our managing team, and we sort of cohabitated that day. El primer año fuimos solo 2 colegios, nosotros con el colegio que invitamos, entonces ellos firmaron un contrato comprometiéndose a que al año siguiente ellos también invitarían
a otro centro. Y así año tras año pues nos hemos ido uniendo. El siguiente año serían 4 y así hasta que estemos todos los centros museos hermanados. La verdad que funciona muy bien. La experiencia fue muy positiva. So the first year we only were 2 schools, ours and the school we invited, but the other school signed a contract with us, assuming a compromise to invite another 2 schools. So I guess for the next year we were 4, 6 and so on, until we could reach every single Moose school. Este año no lo hemos podido hacer, pero ya esperamos que el curso que viene pues sí podamos. Bueno, este proyecto que vamos a poner un resumen muy cortito es el proyecto del año pasado, hace 2 años, en el que quedamos finalistas los premios nacionales de buenas prácticas para la escuela pública. La verdad que es un proyecto que le tenemos mucho cariño porque fue el primero proyecto educativo completo de todo el año, todo el centro. Ahí haré un pequeñito resumen. La verdad que en estos encuentros que... ¿La última o no? Now... Es un viaje por Europa, se llama. We are now giving a brief summary of our project, which we did 2 years ago, and we were praised with the Good Practice Award in the King Public School. It is called traveling around Europe. It is a summary. La necesidad un poco de todo este tipo de proyectos, el colegio por fuera es feo. No, parece una cárcel. Entonces, bueno, cuando entras, es otra historia. Entonces se sorprende. Cuando vienen a visitarnos, la verdad que se sorprenden un poco. No saben. This school is very lovely from the outside, but when you enter, it is. ¿No? Pero el portátil se ve. ¿En mi portátil? Me refiero, ¿el portátil sí se ve? En el mío sí se ve. Ah, pues prueba a lo mejor con otro reproductor. ¿Cómo, perdón? Con otro reproductor que no sea el VLC. Que no, no sé si me... Sí, ¿se te da bien, eh? ¿Cómo le va a mirar? ¿Qué puedo llevar? Pero... Ahora se ve bien. Ah, ya está. Ah, estupendo. No sé. Ya no hay que... No lo hagáis grande. ¿Y desde el principio? A ver. Vale, cuando le das... ¿Y si se lo toque? ¿Cómo donde sea? Ahora voy a explicar por qué de Europa, ahora, de este proyecto. Es en el drive, ¿no? Sí, os cuento el porqué de este proyecto de un viaje por Europa a nuestros niños cuando vienen a la península. Señorita, hemos ido a España. Y eso es una tónica que se repite una y otra vez. Y hemos ido a España. Que se le mete en la cabeza de que Ceuta es España, estamos en el continente africano, pero es España. Entonces, este proyecto nace un poco por esa necesidad de que de dónde vamos perteneciendo, ¿no? Ceuta pertenece a España, España pertenece a Europa, Y por ahí, although it's in South Africa, Vale, bueno, nosotros creamos la agencia de viaje en el cole, ¿vale? La entrada es una agencia de viaje y empieza el proyecto con una entrega de maleta. Al niño le llega. Y el pobre Bueno, le llega una tarjeta de correo que tienen una maleta para recoger en la agencia RK. Entonces tienen que bajar a por su maleta. Va el piloto, las azafatas, todos los disfraces y recogen su maleta. Y en la maleta tienen un contrato para comprometerse, que tienen que firmar todo, de que van a participar en el proyecto. Todos estos son los viajes que se hicieron, todo con su publicidad, sus descuentos. So we create a travel agency in the school, and we give the children suitcases with a contract in order for them to sign, in which they will engage to participate in this project of traveling. And these are the probably
tienen sus pasaportes con unos sellos. O sea, todo el proceso, que hay que pasar en la aduana, que hay que llevar pasaporte, las monedas. Everything related to travel, passports, currencies, change. Imaginaros cómo queda, pues en matemática, los problemas de cuánto tiene que calcular, cuánto dinero nos gastamos, buscar en las páginas web, que si nos quedamos, vamos en grupo, no vamos en grupo. Se repartieron los distintos países y los niños tenían que preparar sus presentaciones para que el resto de las clases viajaran a su país. Y ellos les contaban un poco. Todo esto está hecho en plástica, ¿eh? Con los niños, todo lo que viven. So the kids prepared their own country and they then exposed this to the other students of the other classrooms in order for them to also travel to the country with visual art. Un proyecto de todo el curso, la verdad que quedó bastante chulo. Bastante chulo. Estupendo. Degustaciones, todo. Se hace un guión, todos los países tienen un guión para trabajar lo mismo, ¿vale? En reuniones de equipo con los compañeros para que todos estemos en la misma línea. Hay que trabajar la situación geográfica, la cultura, todo un poco. Vestimenta, historia. So we have a script in order for members to be exactly the same. We have to work on geography, culture, history, way of writing. Todo lo que ofrece un poco, ¿no? Culturalmente, realmente la gente de viaje. Vamos pasando y nos vamos ya, pues si no nos va a dar tiempo. Pasamos al siguiente. Bueno, vamos a pasar ya a contaros lo que... ¿No se ha podido parar? Lo que es muy importante, todo el contexto, para saber por qué luego este centro entra en el proyecto creando puentes, ¿no? Y es necesario a veces estos preámbulos. Bueno, salimos de este proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, y embarcamos un proyecto a dos cursos. Vamos a convertir el centro en un museo. La primera fase es un poco coger los conocimientos primero de nuestros alumnos y situarlos en qué es el arte. A ver qué opinan ellos qué es el arte. Está un poco familiarizado porque los artistas llevan mucho tiempo en el cole, entonces bueno. No es un término que ya les desconocido, pero sí es verdad que pudimos ver pues, la evolución de arte a lo largo de la historia, qué cosas se consideran ahora mismo arte, que, la literatura, la gastronomía, que hay más cosas. A ellos se le venía a la cabeza pues, el teatro y la pintura, ¿verdad? Entonces que viese un poco que había más cosas. Which was transforming the school into a museum. And in the first stage of the project, we were wondering what our students understood by art, and we could teach them that there were also literature, cuisine, etc., because they always thought about theater or visual art. Una cosita que se me olvidó comentaros antes, nosotros tenemos dos herramientas importantes para llevar a cabo los proyectos, nuestros proyectos. Uno es nuestra mascota, que lo habéis visto que está este ratoncito que veis por ahí vestido de todas las cosas, es nuestra mascota que se llama Ramón. Entonces, el que lanza todas las ideas y los mete en todos los follones no somos ni los maestros ni el equipo directivo, es Ramón a través del blog, que es como se comunica con nosotros. Y la verdad es que eso funciona muy bien. Porque es como que nosotros le dejamos ahí todos los marrones a él y no, funciona bastante bien. We have to talk about Ramón, our school pet, and the one who tells the kids everything is Ramón through the blog, and it works very well because we just became the dirty his work. Se crea la necesidad de que para que llegue a los niños tiene que tener una historia. Cómo viene al centro, dónde está, cómo aparece, pues editamos su primer libro, que es la historia de Ramón, de cómo aparece en el centro y cómo también está allí. ¿Vale? Se la leemos a los niños desde que a los primeros que entran infantil, los primeros lectores ya se la llevan a casa, la comparten con la familia, para que se vayan familiarizando con él.
We read the story of Ramon to the, to our students from the first time they came to school. Bueno, pues aquí Ramón nos cuenta muy rápido porque si no, nos cuenta un poco pues cómo comienzan, ¿no?, las primeras manifestaciones artísticas de todas las pinturas rupestres y les invita pues que a investiguen con sus profes en el cole y, su, y les pregunten a sus familias en casa. Vamos a empezar un momento si no nos da ya hemos visto que es el arte. Ahora, junto con la ciudad y la guía educativa, que luego veremos en la presentación, vamos a visitar los museos que tenemos en la ciudad. Además, coincide que viene un cuadro de Goya al Museo de las Murallas Reales y entonces nos viene por el Madrid. Hacemos la visita a las Murallas Reales con la guía educativa. Se queda, la verdad, que alucinado. Es que nunca habían visto un cuadro importante así en directo. Entonces estaban ellos, la verdad que se ve un poco oscuro, pero las caras son de sorpresa. So after this introduction to art with Ramón, we will visit a museum in Ceuta, taking into account the appearance in the city of Goya picture in the Murallas Reales Museum, and we visited this museum with the kids, and they were impressed. Visitamos también otro museo de Ceuta, que es el Castillo del Narigal, un museo de militar. Lo visitamos porque ahí presentamos el segundo de nuestro libro. Este sí nos lo publica ya la ciudad, porque es un libro en el que aparecen cosas de patrimonio, ¿vale? Aparece por aquí las murallas reales, la historia de Ramón y el misterio de la perla negra. Entonces aparecen elementos de la ciudad, el ceitil, que es la moneda antigua de Ceuta. Aparece la fortaleza del Desnarigado, aparecen también las gaviotas, que son típicas de allí, otro personaje es un volador, que con los salazones en Ceuta son cosas que ellos no conocen y que a través de estas historias pues les llega. Yo creo que es muy importante que conozcan el patrimonio, porque así les hace sentirse más de la ciudad. So we also visit other military museums in Ceuta, related to our second book, which is also published by the council because it refers to the heritage. For example, the interior, the ancient currency of Ceuta, fortresses, etc. El libro lleva al final unos códigos QR en boxes of time, which are here. Bueno, y entonces le piden ayuda para recuperarla. En la parte de abajo del cole, donde hemos visto lo de los talleres, allí pusimos como creamos una serie de elementos artísticos de las distintas épocas, hicimos un esquema. No sé si habéis visto la peli Nuestro el Museo. It's like the Nike Museum film, if you have seen. Pues la idea es un poco de esa. Cuando entran allí, se les cerraba las puertas. ¿Se ve? Y tenían que resolver una serie de pruebas dentro de cada espacio. ¿De qué? Si no, todos los elementos que había pierden a la vida, ¿vale? Esta es la parte de la prehistoria, ahí veis la parte de Egipto, todo esto después se sube al museo, ¿vale? Y ahí están ahí petrificados, pero pueden volver a la vida si en el tiempo no lo consiguen. Ese que está ahí es el señor director, ¿eh? O sea que si el señor director se disfraza ahí, todo el mundo tiene que hacerlo. Este es el ladrón. ¿Eh? O sea que este otro conflicto está pasando. Ahí está la cámara del tiempo, la voy atrás. Ahí están los exploradores, esto lo ven una bella dentro, ¿vale? Ahí estamos ahí. Lo están viendo ya dentro con la puerta cerrada.
Dice que hay que encontrar las piezas de... Y ahí salimos, cuando ya... Ya salimos, con las limpiezas un poco ahí. Estás alucinado, la verdad. Nos reunimos en distintos grupos, cada uno va a una parte de la tema. Tienen que leer y completar las pruebas, eran unos puzzles que están adaptados a los distintos niveles, porque pasan desde infantil hasta sexta y primaria, entonces las pruebas tienen que ser un poco... ¿Y cuánto dura la actividad? La actividad dura no más de 10 minutos, 15 minutos, una cosa así. Ten en cuenta que tenemos que repetirla muchas veces. Vale, que no sé. Estuvimos dos días, acabamos sin voz, no echas polvo, pero súper motivador para ellos. Porque fijaros, salen de allí, continúan la actividad. Ahora viene detrás el... toda la parafernalia. Los persiguen. Bueno, un poco para que veáis, ¿no? Que todo esto a ellos les encanta. Entonces siempre empezamos el proyecto con algo de este tipo. Ya tienen las cajas en su poder. Nosotros, un contrato nos parece súper importante porque es como una responsabilidad para los niños y para el maestro. Tienen que firmar todos, ¿vale? Entonces lo firma y lo tienen que traer al punto de información del museo. Y ahí ya se queda el Museo Recajal, el recaudo de ese contrato. Están bajando todos. Además, se lo toma muy formal, ¿eh? When they take the boxes of time, they sign the contract that they have to deliver to the Recajal Museum. And it is recorded. Si veis, están los pictogramas también, está todo adaptado. Tenemos alumnos CEA en el cole, ya tenemos 7. Entonces está todo adaptado también un poco a ello. Dentro de la caja tienen pues cosas que les va a hacer falta para poder hacer el proyecto. Tienen el contrato, que está más que como este, la lupa, una brújula, las más facilidades después de orientación. Y una tarjeta como esta, esto estaba cubierto, entonces la tenían que rascar y ahí les salía que esa es la que tenían que hacer cada una. Este, por ejemplo, de Egipto. Fijaros, para empezar el proyecto, todavía no hemos empezado, pero ellos están ya disfrutando de todo ese tipo. Seguimos, ¿vale? Pues ya vamos preparando la sala. La trayectoria es la que realmente nos ha dado un poco más tiempo. Esto igual, el guión es el mismo en todos los proyectos. Tenemos un esquema que todos los compañeros llevan el mismo, porque si es verdad, lo que hemos aprendido con el tiempo es que si queremos que todo el centro participe al unísono en un proyecto, no podemos dejar que cada uno vaya por un lado. Tenemos que ir todos en la misma línea y aunque adaptado a los distintos niveles, hay un guión básico para todo, ¿vale? So the script is always the same for everybody, although it's adapted from the different levels, but the script is always the same for in order to allow everybody to participate at the same time. Sí. Las entradas en el blog también nos ayudan a una coordinación, porque fijaros que llevan fecha y todos entramos en el blog el mismo día a ver la misma entrada, aunque luego ese trabajo se pauta en distintas sesiones dependiendo del nivel de los alumnos. Aparte tenemos también grupos de WhatsApp y de Telegram que cada vez que hay una entrada se les recuerda a los compañeros. Ramón recuerda que mañana hay una entrada para que la veáis con vuestros alumnos. O sea que intentamos que todos vayamos remando al mismo sitio. Aquí podéis ver ya cómo van quedando todos esos talleres que hemos hecho ya en forma de museo en nuestros pasillos, ¿vale?
Las salas, digamos, que van a ser donde están los distintos niveles, y las zonas de escalera son donde colocamos todas estas traducciones de los dos talleres. Ahí está la entrada de los fotones. ¿Veis cómo va el museo, esa exposición es recajada? Está todo... Esta parte que veis aquí es nada más entrar en el cole, tenemos pone nuestros artistas a valla. El año pasado hicimos un tour y artistas de la ciudad nos cedieron unas acuarelas que veía, y entonces nos parecía que era el lugar propio para exponerlas, y las tenemos ahí puestas. Y esta es el pasillo principal del cole. Lo que veis aquí es el mapa de Europa que usamos para ir marcando los distintos trayectos de las rutas europeas. Pues entonces voy pasando más rápido. Bueno, nos vamos ya. ¿Ha salido? Bueno, si podemos lo vemos, si no, pues os lo mandamos para que. Sí, como luego se va a distribuir, ¿vale?, toda la información. Vale, pues esto digamos que es todo el curso pasado. Ponlo al final ya de. Llegamos a un punto en el que ya no llega la triste situación del confinamiento y tenemos que dejar el proyecto un poco. Un poco aparcado. Entonces este blog que veis se transforma. Yo me quedo en casa, Ramón también se queda en casa y hacemos como cuatro grandes bloques. Uno que es el Rincón Muse, en el que les mandamos tutoriales de artes plásticas para que se con materiales de reciclaje, pues claro, estamos confinados, no podemos salir, nuestros alumnos no tienen materiales en casa como podemos tener de folios, de cartulina, de... O sea, que hay que pensar qué manualidades podemos hacer con cosas que puedan tener en casa. Por ejemplo, rollos de papel higiénico que ya está gastado, que eso ha habido mogollón. Con latas. A ver, ¿cuál es la línea? Eso se lo quiero enseñar. Fijaros, si trasciende, lo que hacemos es, este chico de aquí, eso es en confinamiento, lo hizo en casa. Yo me quedo en mi cueva, pone arriba, eso lo hizo en su casa, buscó, se disfrazó de la prehistoria y nos mandó, nos pareció interesante de cómo proyecta lo que hemos hecho en el cole y luego en su casa. So this, with lockdown, we transformed the blog in ICF on blog, and we defined four blogs of activities for them to work on. Toda la parte de Egipto, esto es una pena porque todo lo que teníamos hecho nos obligaron a quitarlo, todo este papel, y entonces con el protocolo COVID nos obligaron a quitar todo lo que teníamos puesto, porque como pasaban a desinfectar y las paredes tenían que estar lisas, así que bueno. Mucha pena, porque todo ese trabajo lo hemos tenido que quitar. Pero bueno, se volverá a poner y se harán nuevas cosas. Hay de Japón milenario, de producciones Cajal. El final del proyecto, queremos hacer una página web ya del museo, con todas las producciones, pues como todos los museos. La nuestra también va a tener su página web. Los niños de sexto, con las tablets. Nosotros también formamos parte del proyecto Samsung Smart School, entonces tenemos dotados los quintos y los sextos de tablets. So. At the end of the project, we want to create the museum website. We are also part of Samsung Smart School, so we have tablets in 5th and 6th grade. Entonces, los niños de sexto se encargaron de hacer, todavía están en ello, las presentaciones de los distintos pintores y luego los audios en inglés y en castellano, que también se van a poner con códigos QR para cuando hagamos las visitas, todo igual que en el museo. So the kids were doing the presentation and the also audios in English and Spanish with QR codes and everything. Sí, no, 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 no
ya nos vamos al curso siguiente. Ya os he dicho, ¿no? El blog se transforma y un poco darle pues lo que podamos desde las posibilidades que tenemos y tienen ellos, porque claro, ellos no tienen mucho posible económico, ya no solo para receptor, que lo mejor tiene, pero para conexión a internet, que es lo más caro. Volvemos al curso 2021 y hay que adaptarlo todo a la nueva realidad. So now we have to adapt everything to the new reality, the possibility. Ahí veía Ramón un poco ya con su mascarilla y bueno, pues una pena, pero ya sí. Todo el cole se marca, doble sentido, bueno, te voy a contar. Señales verticales. Nosotros estamos desdoblados y tenemos muy poquito tiempo ahora. Estamos un grupo, va de 8 a 11. De 11 a 12 se desinfecta el centro y el otro grupo va de 12 a 3. Entonces, imaginaros qué poco tiempo tenemos para trabajar todo lo que son las instrumentales, más lo que queremos. Lo que hacemos es un poco aunarlo todo. So it's a pity because we don't have many time, we try to join everything. Lo primero que hacemos en este curso, y viendo la necesidad de que el modelo más triste no podía estar acostumbrado al movimiento de jardín que tenemos siempre, vamos a sacar los duendes a campaña de los deseos. Necesitamos buenos deseos para el 2021 y sacamos los duendes de los deseos. Bueno, una tarjeta en la que tenían que escribir sus buenos deseos para el año próximo, entonces los duendes iban con un farol mágico y ahí tenían que ir metiendo los deseos. Estas tarjetas de los deseos, les vamos a pasar muy rápidamente, ¿vale? Si se ven. Iban por las clases y iban recogiendo pues esas tarjetas y a cambio pues le daban bastones de caramelo. We also took the cards and they get the kids. Estas tarjetas, este proyecto va desde diciembre hasta enero, luego las expusimos para el día de la paz, ¿vale? La verdad que después de todo es lo que podemos darnos besos, que podamos darnos abrazos, que termine el coronavirus. Un poco, pero bueno. La verdad que era un poco necesario que ellos expresaran y sacasen un poco todo lo que llevaban dentro. Vamos más rápido. Ahí tenéis la exposición. A Ramón ya de comisario de sala, eso aparece este año nuevo. Cada vez vamos introduciéndole más conceptos del museo. So we each year we start introducing different concepts. Otra cosa que hemos hecho este año, pasamos de esta campaña de los deseos, creo que viene el de la Mona Lisa ya, ¿no? A ver. Directamente, sí, la sonrisa de la Mona Lisa. Empezamos a trabajar, decidimos coger el cuadro de la Mona Lisa un poco por lo que la sonrisa, esa sonrisa que tanto necesitamos ahora y que tanto echamos de menos, que no le dábamos importancia cuando podíamos sonreír y ahora que no, que tenemos esto, ¿verdad? Pues vemos la importancia que tiene una sonrisa. Trabajamos, hicieron sus versiones y ahí las tenemos, la verdad que salieron versiones súper graciosas. Tenemos previsto hacer una fase final de este proyecto de la sonrisa de la Mona Lisa, de hacer algo colaborativo, de intercambiar esa sonrisa de nuestros niños con alguno de los vuestros, así que si alguno os animáis, nos ponemos en contacto y programamos alguna cosita que seguro que va a quedar. So we can exchange different smilings from different kids. Quítalo directamente. Luego trabajamos también
todos somos iguales, pero a la vez diferentes y especiales. Pues no de, a veces por el 8 de marzo, pero no queríamos enfocarlo solamente a lo que es la mujer, sino hay muchas más cosas. Todos somos diferentes por distintas peculiaridades, pero a la vez todos somos especiales y seguro que tenemos algo que podemos destacar. We also work on difference and different kinds of people, highlighting the differences. Trabajamos aquí, buscamos un color que nos identifique a todos, ni el rosa ni el azul, lo juntamos los dos y nos sale el morado y el color estupendo a todo el mundo. Trabajamos un poquito más, ya nos vamos a ir terminando, ¿vale? Ahí vemos que trabajamos de infantil a primaria, un poco todo, pasados rápidos. Y bueno, no me voy a enrollar más, un poco ya habéis visto la línea en la que estamos trabajando. Ahora estamos con la primavera, estamos con Monet y con Van Gogh. This is how we work. We are now with the spring with Monet and Van Gogh. Y bueno, la sala la hemos tenido que dejar un poco más parada porque, claro, no tenemos muy poquito tiempo, entonces hacemos actividades así más reducidas. Pero esperamos que el curso que viene pues podamos retomar con las mismas ganas y la introducción. Espero que os haya gustado y os haya servido de algo.